Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un momento único de la temporada. El inicio de la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa. Y me atrevería a decirles, de todo el mundo. Aquí es donde todo empieza. La última coronación ya quedó atrás. Ahora todo vuelve a empezar. Se renueva la ilusión para estos equipos que sueñan con levantar una de las copas más deseadas absolutamente por todos. Bienvenidos al partido inaugural. Ojalá vivamos una verdadera fiesta del fútbol. La grada se tiñe de azul y rojo. Así se vive el fútbol en el Camp Nou. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Barcelona frente a Olympiacos. Griezmann, qué bien lo vio, atención. Le pegó al arco. ¡Gol! 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 ¡Grítalo conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que arriba el fútbol! Pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Jordi Alba. Coutinho. Gran pase a través de la defensa. Griezmann con el centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. El arquero la manda lejos. Olympiacos pone en marcha su ilusión en busca de la gloria del viejo continente. Con las declaraciones que hizo en la semana, el técnico dejó en claro cuáles eran sus ambiciones. Aunque también dejó entrever que hay cuestiones que lo preocupan. Sobre todo en lo referente a la amplitud del plantel. Lo toca clarito, es tiro libre. Bueno, parece que se salvó de la amarilla. El árbitro lo está tranquilizando. La saca justo con buen rechazo. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. ¡Impresionante disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto.
cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. Se reanuda el encuentro con un empate en el marcador. Es lo mejor que le podía haber pasado, ¿eh? Cuando no encontrás el empate rápido, entras en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! La juega bien hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Balbuena. La juega profunda. Gran oportunidad. El remate pegó en el palo. Coutinho. Coutinho estaba bien plantado en campo. Allí le están marcando la infracción. Balbuena, Balbuena busca atacar por el lateral. Gran jugada. Recibe el pase. Ahí va el disparo. Por favor, también desterraron. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Va rechazando con ese pelotazo. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Ahí va solo. Abre juego y lateraliza el ataque. Saca el balón y aleja el peligro. Intenta un pase al vacío. Buen despeje, estuvo rápido y atento. Coutinho, Coutinho busca atacar por el lateral. La pelota salió y es saque lateral. Sócrates. Se la saca de encima. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pasó muy, aprovecha la posibilidad. Balbuena, la juega corta. Viene el centro pasado, segundo palo. Le pegó nomás.
recibe en zona peligrosa. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! Lenglet marca muy firme y le roba el balón. Jordi Alba. Griezmann maneja el balón. Coutinho pica el balón. ¿No estaba adelantado? Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Messi. Dembélé. Sócrates. El árbitro mirando su cronómetro. Es un pase que rompe la defensa. Buen centro al área. Está atento y rechaza la pelota. ¡Ah! Pero tiro libre, dice el árbitro. Y le da directo la... Travesaño, travesaño, travesaño. El arquero ya estaba vencido. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. El marcador está 1-1. En el segundo tiempo puede modificarse. La orden del árbitro y se reanuda el partido. La tira larga cerca del área. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Busquets. Dembélé. Busquets. Jordi Alba. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. ¡Uy, qué regalo! ¡Increíble! Y ahora... Busquets. Lenglet. Coutinho. Busquets. Dembélé. Messi. La juega hacia atrás. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. Que puede venir el gol. ¿La aguantará? Allí va. La pelota acaba de pegar el palo. Sergi Robert vuelve a intentarlo. Fue un buen intento, pero no alcanzó. Todo le salió perfecto, excepto el remate final. Ahí apareció el travesaño. Olivas. Balbuena. Pjanic. La tira lejos de su campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Abre la defensa con un pase entre líneas. Ahí va. Oportunidad de gol. Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase. Después de recibir semejante pase,
debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Pjanić. Busquets buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Es falta, amigos. Tiro libre. Depay recupera la pelota. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y poner... Está solo, tiene que ser gol. Extraordinaria salvada del portero. Qué buena tajada del uno. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Busquets decide jugar en corto. ¡Impresionante disparo! Tremenda reacción, grandes recursos. ¡Qué buena jugada armaron! ¡Qué gran habilidad! Es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir. Busquets se hace cargo del lanzamiento. Busquets la saca corta. Y le da el arco nomás. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Verdaderamente increíble. ¡Vas a ganar el partido! Son muy difíciles estos remates para el arquero, ¿eh? No tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco imposible. Se rompe el empate, se pone el hito el encuentro. La saca fuerte hacia arriba. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. Cuidado, esta puede... ¡Saca el remate! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Pase atrás al arquero. Sergi Roberto. Depay. Es de manos. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Olivas. Decide abrirla por la derecha. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate.
Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Sergio Roberto. Abre muy bien la defensa con este pase. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. Está habilitado. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Trata de alejar el peligro con el despeje. Recupera, vuelve a tener la posesión. Intenta un pase al vacío. La cruza sobre el cal, arriba, cabezazo. Está buena. El cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. Lenglet. Jordi Alba. Pjanic. Jordi Alba. Aquí está dominando Griezmann. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Hay una modificación en el equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Con este triunfo arranca la fase de grupos de la mejor manera, sumando de a tres. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? En la fase de grupos no hay mucho margen de error, así que arrancar ganando es vital. Señoras, señores, amigos del fútbol, nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol. Muchas gracias por su compañía. En nombre de Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo De Paoli, tengan ustedes muy buenas noches.